Listo. Cordial saludo, compañeros. La invitación es para mañana a las 5 de la tarde a la gran movilización que iniciará en la Plaza de Toros, la Santa María. La invitación también es para que lleven a sus familias, a sus compañeros, a sus amigos, que se vea una gran fuerza como una gran familia, junto con las personas que conozcan. Hey, compañeros, buenas noches. Pues seguimos aquí en nuestra huelga de hambre y encadenados, esperando a que el ministro nos dé la cara y nos dé una solución al problema que tenemos ahorita, el cáncer que nos está carcomiendo al gremio de taxis, que es Uber. Pedimos la desactivación inmediata de dicha aplicación, ya que gracias al flagelo que hemos sentido de parte del gobierno, hasta los propietarios se han unido a nosotros con este simbólico hecho, y esperamos su acompañamiento mañana 5 de la tarde con sus familias. Van a ver payasos, orquestas, zanqueros. Es algo totalmente en paz y sin carros. Venimos caminando desde la Plaza de Toros hasta aquí a la carrera séptima con calle 12 Bogotá. Bueno, un saludo especial para todo el país. Decirles que hoy nos encontramos acá con los amigos taxistas de la ciudad de Bogotá, pero también hacer una invitación a todos los amigos taxistas de todo el país. Realmente, si ustedes lo miran, señores ciudadanos, el hecho de tener un carro o poder trabajar un carro de servicio público es sostener una familia, es llevar el pan de cada día a miles de familias en Colombia. Y hoy acá acompañamos a nuestros amigos que incluso los medios de comunicación matonean y acusan de otras cosas, pero realmente es para el sustento de una familia y de un pueblo digno y honesto. Entonces los invitamos a que acompañen toda acción de movilización. Se está proponiendo totalmente pacífico, incluso estamos invitando al ciudadano común, a las familias de la gente de los taxistas, a que apoyen ese tipo de movilizaciones. Y acá se está haciendo pacífico y es una movilización donde ellos están encadenados, están durmiendo acá frente al Ministerio de las TIPS en Bogotá. Entonces los invitamos a que acompañen todas esas acciones pacíficamente. ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber de Colombia!